preparados para un evento tan importante, la base de la democracia. Hoy se define una junta de acción comunal, un trabajo social, un trabajo político por 4 años. Conscientes de eso, yo los invito a que ustedes participen en el proceso de elección de la Junta de Acción Comunal de Barrio Normandía. Felicitar a IDEPAR por la organización y por que hoy en Normandía vamos a innovar un proceso de selección electrónica. Normandía es uno de los 8 puntos, de los 5 puntos que comienza a hacer a registrar su proceso de elección por medio de una red, de una plataforma virtual. Y esperamos que con todo, y estamos seguros que con todo el seguimiento que le ha hecho el IDEPAC, culmine con los más grandes logros y éxitos. Felicitaciones al IDEPAC, a todos los funcionarios que vienen trabajando ya hace más de 2 meses largos en este proceso de elección, a los ciudadanos que hoy nos acompañan, todo el comportamiento, la seriedad de un proceso como este, y a decidir por quiénes van a apoyar a su barrio, del barrio Normandía para este caso. Porque ellos, aunque ustedes no los vean, están desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche buscando, gestionando, peleando muchas cosas para sus comunidades. Quedan instaladas entonces los comicios electorales de la elección de juntas de acción comunal de la localidad de Nativá, y le doy el uso de la palabra al doctor Cuesta, que delegado del IDEPAC, director, subdirector del IDEPAC. Alcaldesa, gracias, muy buenos días. Iniciamos ya esta jornada histórica para el gobierno de la Bogotá Humana, encabezado por nuestro alcalde Gustavo Petro. Tenemos hoy dispuesto todo un equipo de funcionarias y funcionarias, no solamente del IDEPAC, sino del conjunto de la Alcaldía Mayor. Como ustedes bien lo observan, hicimos una gestión extraordinaria. Durante 3 meses trabajamos viciosamente los detalles necesarios para instalar oficialmente esta jornada que nos tiene que arrojar al final de la misma sobre las 4 de la tarde. 22.000 nuevos dignatarios. Ese es el reto de la jornada de hoy. 22.000. En estos momentos, perfectamente sumando las gentes que están iniciando la actividad electoral comunal en los 1.785 puestos electorales, les puedo asegurar que hay 20.000 personas en estos momentos. Tal como ustedes. 20.000, por lo menos, en los 1.785 puestos electorales, en donde vamos, o ustedes más bien, a elegir los dignatarios. 22.000, eso es un mundanal de gente que van a realizar la tarea del gobierno comunal en los próximos 4 años. El 7 de julio, de una vez lo vamos diciendo, el 7 de julio los dignatarios de la Junta de Acción Comunal de Normandía que resulten electos en compañía de los otros 22.000 dignatarios se tomarán la Plaza de Bolívar desde las 9 de la mañana con sus familias, con sus amigos, con sus amigas, y nuestro alcalde mayor de Bogotá entregará que les entregan finalmente el ejercicio de investirlos de la autoridad comunal en los próximos 4 años. Los carnets respectivos que indican que tal persona, hombre o mujer, es exactamente el presidente, el tesorero, la tesorera o la secretaria, el fiscal, etcétera, etcétera. Estaremos entregando tal vez el instrumento más importante, que es el auto de reconocimiento legal que certifica que A o B o C persona es efectivamente la representante legal en su calidad de presidente, tesorero, etcétera, de cada junta de acción comunal.
y en congruencia con lo que estamos haciendo, vamos a entregarles ese día un software contable a cada una de las juntas de acción comunal, para que de aquí en adelante sigamos escribiendo la historia de la democracia y la revitalización de las juntas de acción comunal. Hoy ustedes están haciendo historia. Vamos ahora a subir de verdad las escaleras de la historia de la democracia en Bogotá. Cuando estemos subiendo al primer piso y al segundo piso de ese confortabilísimo bus de ETV con 16 computadores en línea, ustedes estarán subiendo la historia de la democracia comunal. Por primera vez, 5 juntas de acción comunal ya no utilizan el papel para votar, van a utilizar la red de internet y un computador. Seguramente en 20 años, en 30 años, los especialistas de este tema, las personas que hacen opinión pública, las personas que hacen el registro de la comunicación, dirán que muchos de ustedes, mujeres, hombres, niños, mayores, etc., le apostaron a la renovación democrática, yendo a votar de manera electrónica. Hoy ustedes están acariciando el futuro de la democracia en el mundo. El futuro de la democracia en el mundo va a ser electrónico, y ustedes lo están haciendo hoy. Es decir, siéntanse absolutamente emocionados con lo que están haciendo. Nosotros solamente hemos sido el instrumento desde el IDEPAC, nuestro programa de sistemas, nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, simplemente habilitaron los instrumentos técnicos y tecnológicos. ¿Quiénes lo hicieron? Finalmente, ustedes, que le apostaron, sin duda, sin ambages, al cambio, porque el cambio es el fortalecimiento de la democracia. Damos desde el IDEPAC oficialmente instalado el más importante, el más novedoso, el más cachetudo de los programas, la participación comunal a través del voto electrónico. Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? María Axila Camelo. María Axila, ¿cómo ¿cómo le pareció esta experiencia del voto electrónico aquí en Normandía, en la localidad de Engativá? Es muy efectivo, nosotros lo podemos hacer desde nuestro computador de la casa, pero yo lo hice desde el bus de ETV. Aproveché de venir, es muy rápido, efectivo, preciso, eso es una ahorra papel. Ahorra tiempo, muy preciso y muy confiable. ¿Usted en cuánto se demoró usted votando, María Alcira? Yo creo que unos 5 segundos. Poquito. Es efectivo. Bueno, recomienda que hacia futuro las juntas de acción comunal en los procesos electorales estén todas con voto electrónico. Recomiendo, por ser una organización de base de nuestro barrio, de nuestra comunidad, que sean con voto electrónico para dar confiabilidad a nuestra misma comunidad y a la sociedad. De igual forma, invitar para que también sea aplicado para elección de las corporaciones públicas de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto, buen día. ¿Cuál es su nombre? José Cuesta Novoa, subdirector del Instituto de la Participación y la Acción Comunal en el área de Asuntos Comunales. Doctor Cuesta, la Junta de Normandía es una de las primeras que accede al voto electrónico. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia.
Formidable para nosotros invitar a que un número importante de Juntas de Acción Comunal, 5 en concreto, hayan dado el salto tecnológico, que es un salto para la democracia, que es un salto para la participación comunal. 5 Juntas de Acción Comunal, entre ellas la del barrio Normandía, la localidad décima vengativa, en compañía de la Andrea, barrio La Andrea, en la localidad Quinta de Ucio. Lombardía, Junta de Acción Comunal de Lombardía, en la localidad 11 de Suba. Campín en Teusaquillo, y la restante tiene que ver con, bueno, 5 en general, sí, que permitieron que efectivamente las comunidades accedan a los nuevos desafíos tecnológicos. Esto simplemente significa acciones comunales de verdad revitalizándose mediante el uso del voto electrónico. ¿Cuál es la ventaja del voto electrónico y del descarte de la papeleta? 3 grandes ventajas. La primera, ecológica: menos papel, por lo tanto más aire, más agua, más tierra. Segundo, la transparencia: aquí no hay lugar ni a la trampilla, tampoco al fraude. Y tercero, habilita nuevas formas y amplía las posibilidades de la participación comunal en la escogencia de sus dignatarios. ¿Algo más que me quiera comentar, doctor Cuesta? No, felices con el ejercicio del voto electrónico hoy en la ciudad de Bogotá para la escogencia de los 22.000 dignatarios de las 1.785 juntas de acción comunal. Muchísimas gracias. Muy bien. Y así está. Entonces, ¿eso es todo? Sí, menos mal que esto es rápido. Sí, esto, ya quedó así cerradito. Que no somos tan brutos. No, es fácil, muy sencillo, ya. Muy amable. Bueno. Tiene que ingresar la cédula, pero también la contraseña, o si no, cualquiera podría votar con su cédula. Ahora sí ingresa su contraseña, que es esta que dice acá. ¿Acá debajo? Sí, ya estoy su clic acá. Ahora sí entra.